Bitte komm zurück, Mama. Ich mache alles. Ich... Mama? Irgendjemand fragt? Die Mama ist krank. Die Jalousien im Haus bleiben zu. Die ist nicht unsere Mama. Das ist anders. Es ist einfach eine Operation. Ist nicht unsere Mama. Dass ihm auch nicht eines fehlet, kenn doch dich und hab dich lieb, kenn doch dich und hab dich lieb. ¿Has cogido el cepillo de dientes? Sí. ¿Tienes el desodorante? Sí. ¿Has cogido ropa cómoda? Así es. ¿Qué? ¿Saben que soy negro? ¿Deberían? Es un dato que igual tendrías. Papá y mamá, mi novio negro vendrá a pasar con nosotros el fin de semana y no quiero que os sorprendáis, porque es negro. Negro. Nunca te había visto así, tío. Haciendo un viajecito para conocer a la familia. No te me vuelvas fijo, de esos que llevan el pantalón hasta los sobacos. ¿Entonces vienen ustedes de la ciudad? Sí, hemos salido el fin de semana. Su carné de conducir, por favor. Él no conducía. No he preguntado quién conducía, solo quiero ver su identificación. Llámame Dean y abrázame, hombre. ¿Cuánto tiempo lleváis con este asuntillo? Contratamos a Georgina y a Walter para ayudarnos a cuidar de mis padres. Cuando murieron, no podía soportar que se fueran. ¿Fumas delante de mi hija? Lo voy a dejar. Ella podría ayudarte. ¿Cómo? Con hipnosis. No hace falta. ¿Estás preparado? No puede ser tan malo. He estado investigando un poco. Por lo visto, han desaparecido un montón de negros en ese barrio. No pasa nada. ¿Cómo es posible que no tengas miedo, tío? Me alegra ver a otro hermano por aquí. Chris me estaba diciendo que se sentía mucho más cómodo al estar yo aquí. Sal de aquí. Perdona, tío. ¡Logan! ¡Sal de aquí! ¡Tío! ¡No! Rose, tenemos que irnos. ¿Qué pasa? Rose, las llaves. Coge las llaves. No sé dónde están. ¡Rose! Húndete en el suelo. Espera, espera, húndete. Espera. Desperdiciar una mente es imperdonable. Es imperdonable. Cuando hay demasiados blancos, me pongo nervioso. No. No. No, 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 no. El perjudicial de una mente es imperdonable. Hay personas que creen que si repetimos las historias muchas veces, se hacen realidad. Nos convierten en lo que somos. Y eso da miedo. ¡Que te jodan! ¿Quieres ver una casa encantada? Unos chicos desaparecieron y por eso la cerraron.
Vale, ya está vista. Nos vamos. Menudo gallina. ¿Qué es eso? Un libro de historias de miedo. Cuéntame una historia. ¿Qué ha pasado? Tommy ha desaparecido. Su nombre sale en el libro. Es imposible que tenga algo que ver, ¿verdad? Y si lo que pasa en el libro es exactamente lo que pasa en la realidad. ¡Ay, Dios! ¡Oggy! ¡Estela! Sales en la siguiente historia. ¡Lo estamos leyendo ahora mismo! Hay un cadáver que busca el dedo que le falta. Me temo que hemos despertado algo. No teníais que haber cogido el libro. ¡Tenemos que pararlo! ¡Ah! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! El libro de Sarah Bellows. Las historias se escriben solas y luego cobran vida. Creo que ya viene. Este es nuestro nuevo orfanato. Es enorme. Podéis usar la casa como consideréis oportuno. La señora Mullins y yo hacemos vida en el piso de abajo. Vuestras habitaciones están arriba. Está cerrada. Y así ha de seguir. Hola. Eres la hija de los Mullins, ¿verdad? ¿Me ayudas? ¿Qué necesitas? Janice dice que ha visto a su hija. Mi hija falleció hace mucho tiempo. Nos la arrebataron a muy temprana edad. ¡No! Rezábamos para volver a ver a nuestra hija. El contacto empezó siendo leve. Pero luego nos pidió permiso para meterse en una muñeca y vivir con nosotros para siempre. Accedimos. Hermana, viene por mí. ¿Quién? Una presencia maligna. Es porque soy lo más débil. Es la muñeca. El demonio. ¿Anabel? Debo decir que esto no me lo esperaba. ¿Puedo ver una? ¿Qué? No, no. ¿Por qué lleva eso? Es una vieja costumbre. Sheriff, ¿qué ha pasado? Sin identificación ni huellas dactilares en el sistema. Nadie tiene ni idea de quién es. Necesita mi ayuda. A las 11 en punto seré todo tuyo. La sujeto. Parece tener entre 25 y 30 años. Pelo,
castaño. Se acaba de emitir una alerta por inundaciones. Ojos grises. ¿Qué te ocurrió? Primero, la ataron. Después le cortaron la lengua. La envenenaron. La paralizaron. E hicieron que se tragara la tela. ¿Qué es eso? ¡Papá! Nadie pudo ver lo que hemos visto. Son las 9 y 18. Vamos a bajar al sótano. La puerta se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. Nada. ¿Y qué son ustedes? Nos llaman demonólogos, investigadores de lo paranormal. Pero preferimos que nos llamen simplemente Ed y Lorraine Warren. Hay alguien que quiere hablar con vosotros. Algo horrible está pasando en mi casa. ¡No! ¡Christine! Hoy es 1 de noviembre de 1971. Estoy sentado con Caroline Perron, quien junto a su familia ha experimentado fenómenos sobrenaturales. ¿Percibes algo, cariño? Algo terrible ocurrió aquí, Ed. ¿Qué pasa? Cuando Lorraine ve, siente o toca algo, le pasa factura. Siempre paga un precio. Tienen un montón de espíritus aquí, pero ese es el que más me preocupa porque está lleno de odio. Mira lo que me ha obligado a hacer. Tenemos que irnos de aquí. No serviría de mucho. Ese ente oscuro se ha pegado a su familia. Padre, nunca hemos visto algo así. Voy contigo. Ni hablar, no puedo perderte. ¡Lorraine! Una señora con un camisón sucio se me aparece en sueños. Está de pie delante de la cama de mi madre. ¿Quieres verle? Sí. Cuando pare la música, le verás en el espejo detrás de ti. Levanta, Peter. Aquí tienes tu traje. Me resulta reconfortante ver aquí tantas caras desconocidas. Sé que mi madre estaría emocionada y quizá un poco recelosa. Mi madre era una mujer muy reservada y muy suya. Es la abuela. Sabes que eres su favorita, ¿verdad? Incluso cuando eras un bebé, no me dejaba darte el biberón porque lo tenía que hacer ella. Era una mujer difícil, cosa que tal vez explique mi personalidad. Te reconozco por tu madre. ¿Qué? A veces he notado su presencia en la habitación. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¡Qué fuerte! ¿Pero qué es eso? Ella no se ha ido. Tenía rituales muy suyos con sus amigos íntimos. ¿Quién cuidará de mí? ¿Crees que no pienso cuidarte? Pero cuando mueras...
No estaba bien de la cabeza, sobre todo. Al final. ¿Mamá? Esto no me gusta, no me gusta nada. ¿Qué está pasando? ¡Mira! ¡No vuelvas a levantarme la voz! ¡Soy tu madre! ¡Para, por favor! Mamá, ¿qué está pasando? ¡Haz que pare! ¡Haz que pare! No me gustaría estresar aún más a mi familia. Esta es mi casa. Largo de aquí. No, esta no es tu casa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Bill Wilkins y tengo 72 años. ¿Os dice algo esa voz? Parece confuso. ¿Estás senil? La voz de la cinta es de una niña de 11 años. Lo llaman el Amityville de Inglaterra. Hay una familia que necesita desesperadamente vuestra ayuda. Después de todo lo que hemos visto, ya casi nada nos asusta. Pero esto sigue inquietándome. ¿Es como si la voz viniera de dentro de ti? Es como si viniera de detrás de mí. Como si me estuviera utilizando. Janet, ¿estás bien? ¡Deja de llamarme Janet! Es una niña tan buena, ¿pero qué le pasa? Un espíritu opresivo intentará que cometa el mayor de los pecados. ¿Y cuál es? Asesinato, suicidio, ambos. ¿Nos creen, verdad? ¿Sientes alguna presencia? No siento nada. Lo único que siento es el miedo que tienen. ¡Socorro! ¡Dale! ¿Hay alguien aquí? ¡Abre, abre, abre! ¡Ayúdame! ¡Lorraine! Cariño, estás sangrando. ¿Qué pasa? He presentido tu muerte. La familia solo es un peón. Algo inhumano quiere matarte. Si seguimos con esto... ¡Déjanos en paz! Vas a morir. Te dije que quería ir a ese festival en Suecia. No, dijiste que estaría guay ir. Ya, pero ha surgido la oportunidad y he decidido ir. Oye, no me importa que vayas, pero me gustaría que me lo hubieras dicho, nada más. Es un festival alucinante, con ceremonias especiales y trajes típicos. Será divertido. Increíble. Bienvenidos y feliz Midsommar. ¡Skål! ¿Cuánto tiempo lleváis saliendo? Poco más de 3 años y medio. 4 años. ¿En serio? Sí. ¿Qué te parece? Es como de otro mundo. Mañana es el gran día. ¿Y da miedo? ¿Qué es? Tiene propiedades especiales. ¿Qué me está pasando? Solo tenemos que adaptarnos. No quiero adaptarme, quiero irme. De eso nada. ¿Qué es lo que pasa? No sé por qué nos invitasteis. Por eso te sientes culpable, porque lo sabes. Se celebra una vez cada 90 años. Me hacía mucha ilusión que vinieras. Soñaba con que llegara el momento de tener una cita. Me veía a mí misma, cogida de la mano, con un chico realmente guapo.
conduciendo sin rumbo. Supongo que era disfrutar de la libertad. Jane, ¿estás despierta? ¿Qué has hecho? No vas a creerme, pero necesito que recuerdes lo que voy a decirte. Esa cosa te va a seguir. Alguien me la pasó a mí y yo te la he pasado a ti. Está en algún lado, caminando directamente hacia ti. Lo único que puedes hacer es pasárselo a otra persona. Estoy asustada. Necesito encontrarlo. ¿Qué te hizo? Al parecer usó un nombre falso para alquilar la casa. Esto no es real. Debe tratarse de algún juego. ¿Qué se supone que es lo que te está siguiendo? No lo sé. Algo pasó. No es lo que ella piensa, ¿de acuerdo? No me crees, ¿verdad? ¿Mamá? No, soy yo. Tranquila, no pasa nada. Puede parecerse a alguien que conoces o ser un desconocido entre la gente. Lo que más le ayude a estar cerca de ti.